Nuevamente confirmamos nuestra intención para esta Eucaristía, para todos nuestros hermanos que están privados de su libertad en los centros de reclusión, algunos en sus hogares, por los que están enfermos en las clínicas, los hospitales, los hogares de paso, en sus propias familias, hogares, por el personal que hoy nos acompaña, para que el Señor entonces derrame bendiciones sobre cada uno de nosotros. Preséntale hoy también la intención al Señor, allí desde ese lugar donde te encuentras, tal vez con una angustia, una tristeza grande. Hoy el Señor nos va a hablar, abrámosle el corazón y dejemos que su palabra haga vida en nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión con el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar con dignidad la Santísima Eucaristía, vamos a pedirle perdón al Señor por todos nuestros pecados. Hagamos un breve examen de conciencia.
Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorifiquemos a Dios en esta fiesta de los santos Felipe y Santiago, diciendo con el alma, la mente, el corazón y con todo nuestro ser: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te bendecimos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que nos alegras todos los años con la fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago, concédenos por sus oraciones la comunión en la muerte y resurrección de tu unigénito, para que podamos alcanzar la contemplación eterna de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, os recuerdo el Evangelio que os proclamé y que vosotros aceptasteis, en el que estáis fundados y que os está salvando, si es que conserváis el Evangelio que os proclamé. De lo contrario, se ha malogrado vuestra adhesión a la fe. Porque lo primero que yo os transmití, tal como lo había recibido, fue esto: que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se le apareció a Cefas y más tarde a los doce, después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven todavía. Otros han muerto. Después se apareció a Santiago, después a todos los apóstoles. Por último, como un aborto, se me apareció también a mí. Palabra de Dios. A toda la tierra alcanzará su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanzará su pregón.
sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Tomás: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo has visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo, no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. Os lo aseguro, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidáis a mi Padre, lo haré para que sea glorificado el Padre en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas en Jesucristo el Señor, y en María Santísima, nuestra Madre. Hoy contemplamos la memoria de dos apóstoles, pilares de la Iglesia Católica, Felipe y Santiago. Y la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan nos dice que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad, que Jesús es la vida. Nadie va al Padre sino por Jesucristo el Señor. Por eso, hermanos y hermanas, hoy nos encontramos con tres palabras que son claves para una profunda lección divina, para un zambullirnos en esta palabra de hoy. Nos dice el Señor: yo soy el camino, y sin camino no se anda. Creo que muchos hemos experimentado en algunos momentos de nuestra existencia que hemos perdido el camino. En un bosque, en una montaña, en un desierto, quizás nos hemos perdido en la ciudad al no encontrar una dirección, y nos hemos sentido confundidos, nos desesperamos, quizás entramos en pánico y en gran angustia.
Sin camino es muy difícil andar. Sin camino es muy difícil caminar. Por esta razón hoy Jesús en el Evangelio nos dice con mucha claridad: a ti y a mí, yo soy el camino. Y no hay más. Así lo quisiéramos inventar cada uno, solamente el camino seguro es Jesucristo el Señor. Esa segunda clave entonces, cuando el Señor dice: yo soy la verdad. Sin verdad no se acierta. Quedamos en la vida desconcertados. Por eso Jesús es la verdad, porque mirándole a Él estamos viendo la misma imagen del Padre. Felipe, quien me ve a mí, ve también al Padre. Y la tercera palabra clave en el Evangelio, cuando Jesús dice: yo soy la vida. ¿Sí? Porque sin vida solo hay muerte. Sin vida hay destrucción. Sin vida hay angustia. Por eso Jesús se declara en este Evangelio: soy la vida. Porque caminando como Jesús caminó, estaremos unidos al Padre y tendremos la vida en nosotros. Es así en el discurso del mismo Evangelio de San Juan, capítulo 6. Jesús nos dice: yo soy el pan de la vida, y todo aquel que come de este pan vivirá eternamente. Y finaliza este bello Evangelio de hoy diciéndonos que el que crea en mí, el que crea en Jesucristo, hará él también las obras que Jesucristo hace. Y dice el Señor muy bellamente: y quizás las hará aún mayores. Y todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Nosotros también estamos llamados, invitados a través de Jesús, para que podamos llegar a hacer cosas bonitas para los demás, por los demás, como las hacía Jesús para la gente de su tiempo. ¿Y qué hacía Jesús? Jesús respetaba y amaba a los niños. Dejad que los niños vengan a mí, porque como ellos es el reino de los cielos. ¿Qué hacía Jesús? Jesús sentía compasión y misericordia frente al necesitado. Lograba con el milagro del amor repartir panes y peces hasta saciar a la multitud. Nos dice la palabra que se recogieron 12 canastos de las sobras de solamente de 2 peces y de 5 panes. ¿Qué hacía Jesús? Escuchar con respeto y amor al pecador sin señalarlo. Y sobre todo, hacía Jesús la unión permanente con el Padre mediante la oración. Es tiempo entonces de obrar. Es tiempo de actuar. Y nos queda a ti y a mí mucho por realizar. Hoy estamos entonces celebrando a Felipe y Santiago, estos dos discípulos que sean de hoy en adelante nuestros más valiosos intercesores, para que un día, descubriendo ese camino, esa verdad y esa vida, podamos llegar al Padre y gozosos en la casa del Padre celebremos la Pascua con Él. Nuestra Señora la Virgen María, la Señora de la Pascua, la Señora, la Madre del Camino, de la Verdad y de la Vida, intercedan hoy por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Te presentamos, Señor, este pan, fruto de nuestro esfuerzo, un esfuerzo que tú mismo nos has permitido para que no falte en nuestros hogares. Uvas. Te presentamos, Señor, estas uvas que después de ser trituradas en el lagar, se convierten en el mejor de los vinos que alegran el corazón de todos los hombres. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos en la fiesta de tus apóstoles Felipe y Santiago. Y generoso, concédenos una religión pura y libre de pecado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con nuestro espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo, digno y justo es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, por quien no cesa de ofrecerse por nosotros y ante ti nos defiende con perenne intercesión. Inmolado no vuelve a morir y aunque sacrificado está siempre vivo. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana.
Hosanna, cantemos a Dios. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le conceda la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Ricardo, sus obispos auxiliares, Monseñor Mauricio, Monseñor Elkin y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos en esta celebración eucarística. Te presento, Señor, los que están privados de su libertad. Bendícelos, Señor, fortalécelos en estos momentos difíciles de su existencia. Por todos los que se debaten en la vida y en la muerte, en las clínicas, en los hospitales, con una larga y penosa enfermedad, Señor, depositando tu mano sanadora sobre cada uno de ellos. Por aquellos que buscan un empleo digno para sostenerse a sí mismos y a sus seres queridos. Por aquellos que están tristes, por aquellos que celebran su cumpleaños, por aquellos, Señor, que se unen a este bendito canal y encuentran bendición en ti, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Por nuestras instituciones que ejercen autoridad en nuestro país, sus familias, sus seres queridos, y de todos los aquí reunidos, cuya entrega y bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu pan nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte.
Por eso nosotros, Padre, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate, Señor, también de tus hijos, nuestros familiares, amigos, conocidos, nuestros benefactores de este bendito canal, que ya están celebrando la Pascua con el Señor. Que un día oramos por ellos, un día alguien orará por nosotros. Que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Sin camino no podemos andar. Sin la verdad estaríamos desconcertados, sin un sentido en la vida. Y sin la vida solamente habrá muerte. Por eso oremos como el Señor del camino, de la verdad y de la vida nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la feliz esperanza y la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente. En el amor de Cristo, dense fraternalmente la paz. Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros
y danos la paz. Amén. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados hoy a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Dulce amor, fuerza divina, fuerza del cielo que me alimenta, sumergiéndome en el más grande misterio. Manjar divino que me sostiene en mi debilidad y purifica mi alma. Fuente inagotable del amor que me seduce. Adorarte y a bendecirte en la comunión de tu cuerpo y tu sangre. Gracia eterna que permites que nos acerquemos a adorarte y a bendecirte en la comunión de tu cuerpo y tu sangre. Y amor de rodillas ante tu presencia divina, te doy gracias por amarme tanto en la sagrada Eucaristía. Mi dulce amor de rodillas ante tu presencia divina, te doy gracias por amarme tanto en la sagrada Eucaristía. Refugio divino que me envuelve en el abrazo supremo del Padre, en su Hijo, con el Espíritu Santo. Gracia eterna que permites que nos acerquemos a adorarte y a bendecirte en la comunión de tu cuerpo y tu sangre. Gracia eterna que permites que nos acerquemos a adorarte y a bendecirte en la comunión de tu cuerpo y tu sangre. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, quien me ve a mí, ve también a mi Padre. Aleluya. Oremos. Por estos santos dones que hemos recibido, purifica, Señor, nuestros corazones, para que contemplándote en el Hijo, con los apóstoles Felipe y Santiago, merezcamos alcanzar la vida eterna.
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias. Jesús, José y María, Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Por la mañana, acuérdate de persignarte por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos líbranos, Señor. Jesús, José y María, Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Todos los días haz el rosario, no te olvides de contemplarlo. Cada día en su misterio, sembrando la semilla de su amor. Jesús, José y María, Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Escuché tu voz, se me llenó el corazón y todo se transformó en mi vida, oh Señor. Cuando escuché tu voz, se me llenó el corazón y todo se transformó en mi vida, oh Señor. Nadie como Dios, nadie, nadie como Dios, nadie, nadie como Dios, nadie. Nadie como Dios, nadie. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. En este nuevo día, en este nuevo amanecer, Señor, venimos a tributarte nuestra acción de gracias. Gracias porque entras a cada una de nuestras vidas, de nuestros corazones, porque entras a nuestros hogares, porque no existe un límite para ti, Señor, para tu bondadoso amor y tu bondadosa misericordia. Gracias por esa palabra llena de ánimo y de gozo, Padre. Gracias porque en ti vemos al Padre de los astros,
al Padre de las luces, al Padre a quien encomendaste tu divino Espíritu. Gracias, Señor, porque tú eres el camino, porque tú eres la verdad, porque tú eres la vida. Gracias, Señor, porque nos dices que los que creemos en ti haremos lo mismo y aún cosas mayores que las que tú hiciste, Señor. Qué diferencia tan grande para nosotros, Señor, ovejas de tu redil, de tu rebaño. Qué amor tan incondicional nos expresas a través de tu palabra, Señor, que nos das ese poder a cada uno de nosotros. Basta creer, basta creer. Por eso, Señor, hoy te pedimos humildemente que bendiga nuestras familias, nuestros hogares, por todas aquellas personas en las clínicas, los hospitales, Señor, que tal vez han perdido la esperanza de la vida. Qué linda esa palabra, no teman que yo soy la vida. Por eso tu hermano que has perdido la esperanza en tu salud, en recobrar nuevamente la libertad, recuerda que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Gracias, Señor, por esas palabras claves que nos deben quedar sonando en lo profundo de nuestra mente, de nuestro corazón. Gracias, Señor, por ese mensaje tan claro, tan contundente hoy para una sociedad que ha perdido el camino, para una sociedad que ha perdido tal vez la verdad, para una sociedad que ha perdido la vida. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos nuestra más rendida acción de gracias en este día, ahora y para siempre, Señor. Amén. Dame tu merlo sacramento. Les diste, Señor, el pan del cielo. Oh Dios, que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime la alegría de proseguir nuestro camino, alimentados por el pan de la esperanza que nos hace discípulos y misioneros de tu amor, por Cristo nuestro Señor. Amén.
sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.